La última entrega, hoy aquí en Armstrong, terminamos con Armstrong la entrega de los subsidios de diciembre, en esta querida y hermosa y nueva, no la institución, sino el lugar donde hoy estamos, que hace poquito estuvimos acompañando a la Comisión de la Biblioteca en la inauguración de esta hermosa sala. Bueno, hoy haciendo entregas, ya que esta institución también va a estar recibiendo un aporte para esta biblioteca, para esta sala de nuestra querida ciudad de Armstrong, que enaltece y enorgullece a los armstronenses todo, ¿no? Así que terminando con una partida en este mes de 335 mil pesos, es una partida mensual, no se juntan las que comúnmente son dos en diciembre, ya que se había adelantado en el mes de septiembre lo que es la partida trimestral. Por eso entregamos solamente 335 mil pesos repartidos de la mejor manera proporcional posible en cada una de las comunidades. Hemos ido a los 6 distritos y hoy terminamos aquí en Armstrong. Ciudad que hace días nada más estuvimos visitando a la gente del Club Defensores, a quien felicito por la obtención de su título, donde estuvimos acompañando a cada uno de sus dirigentes en la cena que llevaron a cabo el sábado pasado, pero a su vez también felicitar tanto a Defensores como a Barraca, porque me he enterado del evento que el día 24 llevaron adelante en las instalaciones de Barraca y que van a volver a repetir el 31, donde ambas instituciones de manera conjunta y todos jóvenes trabajaron en beneficio de tanto de Barraca como de Defensores, así que levanto la copa y celebro ese gesto de que jóvenes con el corazón rojo y negro algunos y blanco y rojo otros, se unieron para una causa común, para trabajar por los armstronenses, por sus queridas instituciones deportivas, así que mis felicitaciones a cada uno de ellos. ¿Un mensaje general a toda la ciudadanía en vísperas de este fin de año, principio del 2018? Bueno, el mensaje es de que el próximo 2018 sea un excelente año para todos, y que nos encuentre fundamentalmente con ganas de seguir trabajando y todos juntos. Yo creo que ese es el mensaje verdadero. Vengo de Las Rosas, donde allí en el cable, bueno, convocando a cada uno de los intendentes, de los presidentes comunales, y esto no me voy a cansar nunca de repetirlo, independientemente de las banderías políticas, trabajar en conjunto, porque la gente da señales a través de las elecciones, que elige a nivel nacional un partido, a nivel provincial otro, a nivel departamental otro y a nivel local lo mismo. ¿Qué quiere o cuál es el mensaje? Yo lo interpreto que la gente nos dice, nosotros los elegimos a ustedes, ustedes pónganse de acuerdo y solucionen nuestros problemas. Y es eso lo que tenemos que hacer, independiente de las banderías políticas, todos juntos trabajar en beneficio de cada uno de los ciudadanos, en este caso puntual del departamento Belgrano, pero de la provincia toda, de todo nuestro país, porque esa es la obligación que tenemos los que hoy tenemos la posibilidad de trabajar en beneficio de cada uno de ustedes.